este quinto día ya de nuestra novena en honor a San Antonio, vamos a seguir profundizando en nuestro amor al Señor, vamos a seguir preparando nuestro corazón para celebrar la próxima solemnidad del Corpus. En algunos lugares, muy poquitas ciudades de nuestro país, lo celebran hoy jueves, pero la gran mayoría de ciudades de la liturgia lo traslada al próximo domingo. Pues vamos a seguir profundizando un poquito más en la vida de San Antonio. Nos vamos a los años 1224-1225. San Antonio cuenta ya con 29-30 años y seguimos en el siglo XI, siglo en el que él vivió, y aunque esté tan distante de nosotros, el mensaje de Antonio y sobre todo lo que le hizo es actual, porque en esta época, en este momento, viendo la valía que tiene en su predicación, cómo llega a la gente, cómo transmite el amor al Señor, sus superiores lo trasladan de Italia a Francia, al sur de Francia, y se establece en Montpellier y también se establece en Tolosa. Pero San Antonio descubre una cosa muy importante. Descubre que la herejía arriana y la herejía, sobre todo, no arriana, perdón, cátara y albigense, no se debe de combatir a fuerza, con la fuerza, ¿no? No se debe de combatir en un combate en el que perdamos a las almas. San Antonio tiene una cosa muy clara: hay que ganar las almas para el cielo, hay que ganar las almas para el Señor. Por eso, ¿cómo lo hace? Con el diálogo. Por eso he dicho que después de tantísimos siglos, su vida, ¿no?, es ejemplo actual, especialmente para los jóvenes, para las personas que queremos verdaderamente vivir la unidad dentro de la Iglesia, ahora que estamos viendo en esta época en la que la unidad de la Iglesia se tambalea un poco, que yo soy más de este Papa y me gusta más aquel Papa y este menos y aquel más. Queridos hermanos, San Antonio, si hablara en este momento, si nos pudiese decir algo, nos diría que hay que ser de la Iglesia de Cristo y hay que ser verdaderamente de la Iglesia actual, de la Iglesia que nos ha tocado vivir. Y hay que amar a la Iglesia y hay que querer al Papa, porque verdaderamente es el Espíritu Santo el que nos ha puesto a la persona que necesitábamos en esta época de la historia. Por eso San Antonio no entra en ruptura con sus hermanos, entra en diálogo. Y además del diálogo, también formula unas catequesis preciosas para dar fortaleza a los cristianos de esa época, que también vivían convulsos, vivían un poco confundidos por esa herejía en la que se afirmaba que Dios no era el Hijo de Dios, Jesucristo no era el Hijo de Dios, y que no había muerto en la cruz y que no estaba presente en la Eucaristía. Pues hoy, en la actualidad en la que vivimos, San Antonio también nos invita a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él, y sobre todo nos invita a acudir a Aquel que jamás nos va a fallar. Oración preparatoria para todos los días. San Antonio, glorioso por tus milagros, que tuviste la dicha de tener en tus brazos a Jesús, pide de su bondad la gracia que ardientemente deseo en lo íntimo de mi corazón. Tú que fuiste bondadoso con los pobres pecadores, no mires a los pecados de quien te ruega, sino a la gloria de Dios y a la salvación de mi alma. Como prenda de mi gratitud, te prometo llevar una vida conforme a la enseñanza del Evangelio. Bendice esta promesa que hago y concédeme la gracia de ser fiel a ella hasta la muerte. Amén. Reflexión del día quinto. Compasivo taumaturgo San Antonio de Padua, que recibisteis de Dios el Espíritu Santo, el don del más tierno amor, por el que os compadecisteis de los atribulados de este mundo y atendisteis prontamente sus súplicas, otorgadme que sea yo uno de vuestros favorecidos y que me muestre siempre agradecido a vuestras bondades. Oración final. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonios huidos, leprosos y enfermos sanos. En mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, cuéntelo los socorridos, dígalo los paduanos. En mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos.
Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Amén. Bendición de San Antonio. He aquí la cruz del Señor. Huid, enemigo de la salvación. Venció el león de Judá, descendiente de David. Aleluya.